Municipio de Pénjamo. Más y mejores acciones en beneficio de las y los penjamenses. El doctor Juan José García López, presidente municipal, realizó una gira de trabajo muy fructífera con gobierno del estado. Buenas tardes, Maribel, un gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Y sí, efectivamente, después de haber acompañado al gobernador, al licenciado Diego Sinue, que viene aquí a nuestro municipio a entregarnos algunas obras, como el relleno sanitario, como la escuela Rafael Ramírez, pero también a supervisar otras y a anunciarnos otras obras que habrá, ¿no? Por ejemplo, Lucitas de Villanueva. Viene y ve cómo va ahí el avance en la... Tú sabes que es una colonia que tenía 20 años sin agua potable. Hoy estamos ya metiendo la red de agua potable a Lucitas de Villanueva y las demás colonias, ¿eh? Quiero decirles a todos ustedes que esas colonias prácticamente es llegar casi hasta la cortina de la presa La Golondrina, ¿eh? Hasta donde vamos a llegar con el agua potable. Pero también el gobernador pues hace el compromiso de atender la otra necesidad en esas colonias, el drenaje. Mi compromiso es tener el drenaje terminado en este año, para el próximo año estar construyendo el drenaje en esas colonias, y él lo hace ahí públicamente. Y al entregar la escuela a Rafael Ramírez, hace el compromiso de que la escuela Niños Héroes se construirá completita también esa escuela, ¿sí? Y bueno, así como viene, nos entrega unas obras y hace el compromiso de seguirnos apoyando, y es algo que le agradezco yo, ya que me das tú también la oportunidad, pues agradecerle a nuestro gobernador, el licenciado Diego Sinue, ese apoyo invaluable, pues en infraestructura educativa, en drenajes, aguas potables y en pavimentación de calles y carreteras que llevamos construyendo con ellos. Una gira entonces muy fructífera, alcalde. Enhorabuena para todas y todos los penjamenses, que realmente estamos viendo la transformación, una transformación radical en materia de infraestructura educativa y en materia de infraestructura vial. Y bueno, pues también, claro, le hace uno más peticiones y el compromiso es hacerle llegar los proyectos pronto para estar anunciando más obras. Informando para Suroeste de Guanajuato, Maribel Camarillo Reyes.